descargan Ortiz, ya espera en el área Córdoba, balón para Barba, viene al centro, cabezazo, gol González, gol, gol. Esto, tal vez el entrenador, bueno, ojo con esta. Allí la tiene Cañete, jugó bien Cañete para Mati González, va González, se metió en el área, ganó la posición, jugó atrás, ahí está. Sacaron y revienta ahora Ángel Acosta, la pelota le queda al número 10, González, González que le pega la pelota, revienta el travesaño. Por afuera, enganchó Ortiz, se perfiló para adentro, Ortiz, qué bien que la hizo, González, para pegarle González, Pucheta, la llevó a manotear, Ortiz, la lleva Ortiz, lo marca Linás, Ortiz juega al área, la dejaron pasar, atención que se viene los Andes, el derecho, el zurdazo de Matías. Que gana 1-0, allí va González, aparece Matías, la tira larga González, sigue González, la marca de Janashiro, va González, cae Janashiro, sigue jugando González, pone la pelota en el área y atentamente juega adentro muy bien para Celeste, pica González, allí va la pelota para González, hay aroma de gol, González lo perdió en el fondo, así está zapatazo de Martínez, arriba intenta, se preocuparon por la pelota, se la lleva González, solo contra el viento, topa el remate, el 7 le pegó. ¡Ay! ¡Le quema la mano! Tiene González, Maidana, González, derechazo de González, la saca finalmente, no la puede sacar por de ninguna manera el equipo. Por ahora está impreciso. A ver con qué intentaba, buena pelota de Maidana, atención que se mete el número 10, González, que cerca que pasó del segundo palo de pelota. Tomar ciertas variantes más allá de lo que uno practica en la semana. Allí la tiene Celeste, mira González, Cañete. La robaron de atrás, Maidana, que va jugando allí, evento para González, mete el taco, buena para Maidana. De vuelta, no, se pega de media vuelta, allí va Cañete, se para el segundo. La pide Celeste por el medio. Buen pase para que se venga González y lo ve a Córdoba, también a Maidana. No llegaba Ordano. Con Ortiz. Va Ortiz. Desequilibrante Ortiz, ¿eh? Pelota bien para González que le pega. Pelota de Peralta Salinas, de lo mejor. Caruso. Con el pelotazo. De cabeza Maidana ganaba. Allí se viene González. Jugando para Barros. Bueno, pero por ahí tenés que tener tranquilidad para que tus futbolistas tengan tranquilidad también. Pero no lo sé, la verdad que no lo sé. Es una pregunta. Cuando se viene Matías González, viene el centro. Se pasaba a Córdoba. Estamos casi en tiempo cumplido. Matías González. Sale con Maidana. Va Matías González. Otro de buena labor en el primer tiempo. Gana. Del otro lado para que venga Matías. Acá está el González de los Andes. Este es Matías. Se pone de frente para encararlo. En este caso Merillo, bien por González, descargó hacia adentro para Cañete, la toque hasta los 48 entonces, nos dice Marian, mete con todo abajo Díaz, le queda la pelota a Chao, Chao que apunta al área, no pudo sacar el centro, lo corre Matías González, Maidana y el taco, Cañete que gana. Ya viene González para meter el centro, choca allí, contra la marca de Zavala, retrocede con Celeste, recuperado, allí van de los tipos amarillos. Amarillo, Celeste, de todo, Vete hasta adentro, la descargaron Cañete, la pone. Francesco, lo sigue Coria, bien por Celeste,
relojea a ver a quién se la da y la va a tocar a la izquierda para Matías González en el área. Espera Córdoba. Va Matías González, entre dos, pasó bien. Va muy buena Matías González, le queda Celeste, lo puede... Mira, allí la deja pasar Maidana. González, pelota para el Chaco. Gran saco de Maidana. Allí se viene González, que esquivó la patada. Cambió de frente para Celeste. La pide toda otra vez Maidana por la derecha. Le pasa muy peligroso. Entrega para Celeste. Se viene los Andes. El remate, la habilitación. Llega allí el número 7. González quería meter el centro. Daba en el rato que al zurdo. Se anima. Allí coqueteando con la pelota. Llega al vacío González, mete al centro, lo tira del otro lado, mano a mano con Jerez, viene de frente, Nazarela también para... La pelota en el área Constantino Medina, que buscaba por detrás, la termina despejando de cabeza y sacando González. Nos acercamos al final del primer tiempo. A buscar la Barros, de cabeza gana Siriguero. Tiene libre de esta última fecha y fue campeón. Fue animador los Andes en gran parte del torneo de apertura, sí. Cayó al final. Sí, hasta la fecha 11-12. La captura Franco Rodríguez, el ex Ancinena. Va subiendo y va jugando para Chao. Chao que entrega para Melillo. La sostiene Melillo, se le fue a Melillo la pelota, después comete falta. Sí. Infracción, tiro libre. Será para los Andes, mira vos. Celeste, toca de primera Maidana. Nadalín, González, Abercón, que quiere fijar con el cuerpo. Gana el 9. Le queda la pelota a Maidana, el taquito para Abercón. Abercón que juega para González. Qué bien que simplificó Maidana con un taco extraordinario. Pelota para Celeste. Justito. Pudo Barbieri. Saca Martínez. Posición adelantada está Maidana, que por eso la deja. Y se viene González. Y va González por la derecha. La tiró larga González. Cae.